Con buenas sensaciones, yo creo. Al final creo que empezamos muy bien. El partido tuvimos ahí un par de tiros, el mío, el de Unai, tuvimos unas buenas llegadas. Creo que ellos no habían llegado aún hasta el penalti, quiero recordar. Y bueno, al final tiene el penalti, nos marcan gol, nos entran un poco las dudas, empezamos un poco a dudar, ellos lo hacen bien, hacen una buena presión, es difícil jugar también en este campo. No estamos del todo bien y creo que después en el descanso nos cambia otra vez el chip, volvemos otra vez a lo que empezamos en la primera parte y en la segunda parte creo que estamos muy bien, por lo general, en los 45 minutos. Creo que hacemos muy buena segunda parte, con ocasiones, al final acabamos marcando el gol, creo que merecido. Ellos al final también tienen alguna ocasión porque es un muy buen equipo, un estadio muy... muy complicado, pero bueno, al final creo que por ocasiones, creo que al final si alguien se tenía que llevar los tres puntos, creo que esos éramos nosotros. Ha sido un partido muy competido, creo que el partido se había puesto complicado con ese penalti en la primera parte. Creo que el equipo ha sabido reaccionar bien, hemos hecho una segunda parte que hemos tenido muchísimas ocasiones, el equipo ha creado, ha luchado y bueno, casi nos llevamos el premio de los tres puntos. Pero bueno, hay que seguir en esta línea y seguir compitiendo cada partido. Intento seguir la jugada, pero me está abrazando igual, me está tirando al suelo y me está impidiendo rematar bien. Al final creo que es un penalti claro, pero bueno, no lo vio Alejandro así, o en el VAR no lo vieron así, hay que seguir, da igual. Sí, bueno, yo estoy teniendo menos participación que otros años, pero lo que tengo que hacer es seguir trabajando, ayudar a mis compañeros y cuando me llegue la oportunidad intentar aprovecharla y eso es lo que toca hacer. Sí, bueno, ahora pensar en la Copa, pensar en el Guijuelo, que la ronda, o sea, la final de la Copa creo que es un poco la ilusión que tenemos también y creo que queremos seguir pasando, así que hay que pensar en la Copa y bueno, en la Liga seguir igual. Sí, ahora toca cambiar el chip a otra competición y a competir igual que lo estamos haciendo en la Liga, que es una competición muy bonita y que nos puede dar unas noches bonitas como las que ya vivimos en los años anteriores.